Se es actor de teatro, actor de cine, actor de televisión o actor simplemente. Vamos a preguntarle al que sabe, Gerardo Arce. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de un actor de amplia experiencia en teatro, en cine, en televisión, del actor Gerardo Arce. Bienvenidos a Lunes de Cinemateca, un espacio de difusión cultural en el campo del cine y el video costarricenses. Teníamos una deuda con ustedes de presentarles a este actor que ustedes han visto precisamente en los medios que he citado. Gracias, Gerardo, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y a vos especialmente. Y entremos en materia. Sí, yo creo que se es actor. Con el nacimiento del cine, nace el actor de cine, creo. Con la televisión, hace el actor de la televisión. Eso requiere manejo de una técnica especial para el cine, para la televisión, o en el caso del actor de teatro. Es sumamente grave y peligroso querer penetrar con curiosidad en cosas que escapan a la comprensión del hombre. Tú quieres derrotarme porque eres partidario de los invasores. Creo que el actor de teatro tiene la ventaja cuando hace cine, la ventaja que maneja una técnica, está al servicio del director, la cámara se convierte en el público y ya maneja esa técnica. Creo que un actor de teatro bueno puede ser un actor de cine bueno, no al contrario. No al contrario, un actor de cine bueno no necesariamente tiene que ser buen actor de teatro, claro. Por cosas muy obvias. El actor de teatro tiene una hora, está ahí, está en vivo. No hay, no te salva un corte, no te salva un primer plano, no te salva el montaje. Un toma dos o toma tres. Y sobre todo la edición, ¿no? Está ahí siempre expuesto al ojo del público. Usted ve en cine a veces cuando el actor no da lo que quiere el director, se puede apoyar en una mano o en la reacción de otro, o un plano general. En cortar y va de nuevo. Claro. Y de televisión, pues es similar, cine y televisión en ese. En la década de 1990, yo quería crear una obra de teatro dedicada al Teatro Nacional. De alguna forma trataba de entender el presente buscando en las claves del pasado. Nace Gerardo Arce como actor? Bueno, yo siempre digo que desde la niñez se comienza a manifestar ya las aptitudes. Desde la niñez aprendí a jugar en mi familia, con mis padres, sobre todo con mis hermanos. Y jugábamos de hacer teatro. En el gallinero de mi tía jugábamos, ese era el teatro Lux,
Tía Luz, entonces le pusimos Teatro Luz. Ah, había un teatro que se llamaba un Cine Lux. El Cine Lux. Entonces, ah, el Teatro Luz. El teatro. Y entonces hacíamos teatro sin saberlo. Tuve la suerte que, entrando a la universidad, se fundó el Ministerio de Cultura y recibí clases de teatro, práctica de teatro con Guido Sainz. En eso se fundó el Ministerio de Cultura y concursé para la Compañía Nacional y tuve la suerte de quedar como aspirante. Y a los pocos meses ya era del elenco. Creo que entonces fue una coyuntura histórica que me favoreció y que me sigue favoreciendo la creación del Ministerio de Cultura, de la Compañía Nacional, del Departamento de Cine. Todas estas coyunturas me favorecieron. Desgraciadamente, ahora los jóvenes de ahora tienen que luchar con condiciones más desfavorables, con menos apoyo estatal, no tienen estas condiciones que yo tuve. Quiere decir que hubo una época de oro para los actores y actrices costarricenses. Totalmente. Fue esa época. De lujo, en el sentido que tuvimos. ¿Estamos maestros, hablando de qué año, Gerardo? 70. La década, años 70. La década de los 70. Yo creo que esto, en vez de, como escuché a algunos colegas, ya no debemos hablar de esa época. No, creo que debemos hablar de esa época. Y ojalá que quede testimonio de esa época. Porque es nuestra historia. Y creo que es muy importante que la nueva generación, los jóvenes de ahora que estudian teatro en academias estatales y en talleres, sepan que hubo una época en que hubo gobiernos que favorecían la cultura, que la apoyaban, claro, porque la cultura les aportaba algo. Claro, era una inversión. Claro, era más importante a nivel internacional hacer un festival San José por la Paz, mientras en Salvador habían guerras, en Guatemala, importante un país que se preocupara por el arte, el arte al servicio de la paz. Un nuevo proyecto de vida. Pero si mi vida me queda casi. Ay, Carmen, ¿cómo te me fuiste a morir ahora que estoy jubilado y con tiempo libre para pasarlo juntos? ¿Te acuerdas de todos nuestros planes? Bueno, no es el momento de ponerme triste. Pensemos positivo. ¿Por dónde empiezo? Lo primero, la salud. Estoy comiendo cualquier cosa. Me da pereza hacer comida solo para mí. Y a veces hasta calentarme, la que me trae Carmencita, se me hace cuesta arriba. Y hace más de un año que no me hago ni un chequeo. A ver, desde que Carmen se me fue, 2 años y 5 meses. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Desgraciadamente, ahora que estamos en paz, que se ha pacificado supuestamente esta región, ahora, ¿cuál es el papel que juega el arte y cuál es el interés que tienen los gobiernos por el arte? Creo, desgraciadamente, que no es el mismo interés. Entonces ya no favorecen el arte como lo favorecieron en esas épocas, en que podíamos hacer obras importantísimas, sacarlas del país, ir a festivales internacionales, obras de mucho compromiso también ideológico, me refiero a Arturo Uy, Puerto Limón, no la versión última, que fue ideológicamente fue suavizada, cuando había una huelga en Limón. Entonces había un interés por una difusión cultural y artística, pero desgraciadamente políticas medrosas con respecto a la cultura, porque solo así me explico yo, que les tomaron miedo a que la cultura tuviera un auge popular tan fuerte como el que estaba teniendo en ese momento. Me refiero que era un auge en el sentido de que teníamos festivales de aire libre, de comunidades, los actores íbamos a las comunidades, teníamos grupos de teatro. Estos grupos tenían un apoyo también de los gobiernos estatales, de gobiernos municipales, que aportaban a estos grupos culturales.
Todo esto se ha perdido. Entonces yo pienso que no hay que olvidar esto, sino que rescatarlo. Rescatar todos esos programas que se hicieron y que se fueron perdiendo. Es posible. Y que es posible rescatarlos. Yo creo que eso que hicimos, que gracias a personas como Óscar Castillo, como Catania, visionarios, que permitieron desarrollar un equipo de alto nivel como el que fuimos en esa época, traer maestros importantes, Atahualpa, Del Chopo, Óscar Fessler, permitió el desarrollo de un equipo que llegamos a ser 19 actores con plaza fija. Estabilidad. Claro. Teníamos la posibilidad de invertir en nosotros como artista. Yo recibía clases de danza, tuve una formación de lujo. Tenía a Cristina Gigirey dándome clases de expresión corporal. Todos recordamos cuando sufríamos a las 10 de la mañana con pajarito, vamos. Pero aprendimos a manejarnos. ¿Y te parecía en ese momento que te parecía que era importante en ese momento? ¿Cómo no? Las exigencias del actor de ese momento eran mayores a las de ahora, porque ahora los actores salen, hacen una obrita en que manejan los recursos, no se les exige mucho y se quedan ahí. No, nosotros éramos actores que de pronto llegaba un director y nos exigía otras cosas. República se convirtió en la hija del jefe político y Honesto en simple ciudadano. Sin embargo, Honesto siempre estuvo platónicamente enamorado de ella. Con el auge, la creación y el auge de la Compañía Nacional de Teatro en los años 70, también creció y se formó un público, Gerardo. ¿Se puede decir eso? Atahualpa nos decía, cuiden este público que ustedes tienen, cuídenlo, en el sentido de seguirle atendiendo. La línea que llevábamos nosotros era, creo que, muy acertada. El espacio que teníamos era popular, había vida ahí. Espacios que hay que revitalizar, indudablemente. Exactamente. Vamos al cine. La Mandrágora, Un Siglo para Soñar, Senda Ignorada, Password, Una Mirada en la Oscuridad, se me queda El Dorado, en fin, en una gran cantidad de cortometrajes y de largometrajes ha actuado Gerardo Arce. En una trayectoria importante, Gerardo, ¿qué ha significado para un actor profesional la participación ya concretamente en cine y en televisión? En primer lugar, una oportunidad de desarrollar una experiencia, una técnica, un conocimiento, una gran oportunidad para aprender con maestros importantes como los que mencionó Senda Ignorada, sí. Ingo Niehaus, con Víctor Vega, con Carlos Saura. Mauricio Mendiola, la Mandrágora. Mauricio Mendiola, mis primeros directores. ¿Cuál fue la primera experiencia? Un gran impulso. ¿La primera experiencia cuál fue ante la cámara? Fue con la televisión alemana, no estoy rajando, ¿verdad? Fue coyuntural. Bueno, pero sí es una llegaron realidad. Aquí en 1971, mis colegas se acordarán de esas películas que hacíamos para la televisión, para la Alemania Democrática. Y empezaba en la compañía y ya estaba haciendo una peliculita para la televisión alemana. Hicimos varias, una de ellas, la última fue El Año del Machete. Desgraciadamente esto no se volvió a continuar, pero ahí aprendí mucho. Recuerdo con el director Carr las grandes enseñanzas de cómo no levantar la ceja, ¿verdad? Porque decía, la cámara está aquí cerquita, claro. ¿Verdad? Te está leyendo la mirada, cualquier gesto. Claro, y en ese sentido aprovechemos este momento al hablar de la ceja. ¿Qué apuros recordás que has pasado tanto en las tablas como ante la cámara? Apuros, yo siempre me divierto mucho. Por supuesto, hay que divertirse, es parte de nuestro trabajo, de nuestro oficio también. Apuros, cuando empezábamos éramos pioneros de la televisión, me refiero a la grabación de la obra de teatro de la familia Mora,
en 1975, en que no había ni siquiera editor, edición, sino que había que hacerla todo como si fuera el teatro. Sí, como si fuera desde, desde que el cilindro con las letritas pasaban y desde que empezaba usted hasta el final. Y apuros estar a las 2 de la mañana grabando y que de pronto pasaba un camarógrafo o alguien, el utilero, por la... veía la cámara y se iba, corten, va de nuevo todo. 3 de la mañana, va todo, 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 claro, todo. 3 de la mañana y de pronto Aurelia Trejos barriendo y comenzaba el set a llenarse de polvo, corten, ¿qué? Es que si, barré así, sin barrer. Entonces de pronto ella barriendo sin barrer, pero la cámara le tomaba, entonces ella estaba, levántate, vago, ya, son muy tarde, levántate. Y hacía con la escoba así, pues, va de nuevo, ¿por qué? No, mira, ya a las 4 de la mañana, Luis Fernando Gómez en primer plano, se le estaba cayendo el bigote, entonces él, diciendo, seguro no me está viendo la cámara y estaba viendo exactamente la cámara que le está, corte, va de nuevo. Esos fueron los apuros, pero gran enseñanza. Claro. Vamos a mencionar algunos de los cortos y largos en los que Gerardo participó para irlos dividiendo. En 1983 se filmó Senda Ignorada, que fue el primer largometraje del Centro de Cine, que hasta la época, hasta entonces y durante la mayoría de su trayectoria hizo documentales, básicamente. Pero Senda Ignorada, la historia de Juan Mora Fernández y los principios democráticos en Costa Rica con el cultivo del café. Gerardo Arce hace el papel de Martínez. Y dígame una cosa, don Juan. ¿Te gusta esto? Esto de sentenciar a los costarricenses en nombre de su majestad, el rey Fernando VII, como me lo dijo el otro día. Don Juan, todo el mundo está en misa. El último en llegar fue el señor alcalde. Martínez, yo ciertamente no lo hago con gusto. Tengo algunos conocimientos de leyes y me eligieron para que ocupara el puesto de juez. ¿Eso es todo? Claro, eso es todo. Nada más que un buen comienzo. Unos años en el extranjero solo alcanzaron para que lo nombraran maestro. Pero como que ahora las cosas han cambiado. El señor maestro se casa con la cuñada del señor alcalde y por obra y gracia del señor lo nombran secretario del ayuntamiento y juez. Y eso es todo. Mira su lengua, Martínez. Pero si eso no tiene nada de malo, Juan. Un puesto como ese, al servicio de su majestad, es lo único que puede sacarlo uno de esta situación. Darle a uno los privilegios necesarios. Yo recuerdo siempre a Ingo Niehaus, siempre un director tan lindo, siempre enseñando con ese carácter y cómo te estimulaba a la creatividad. Yo me sentía como un actor de verdad de cine. Incluso momentos de gran valentía, como por ejemplo montar a caballo. Ciertamente. Y sí, pienso que sacamos un trabajo muy lindo y muy valioso en ese momento. No debiera ser tan ignorada esa. También por lo que refleja resultó, en contenido, lo que dice la obra. Ciertamente, el nombre resultó profético, lamentablemente. Claro, esa etapa histórica que de verdad fue una reforma agraria. Juan Mora Fernández reparte tierras, reparten semillas en esa época para los campesinos que quieran cultivar el café. Entonces, de una manera muy dramática, da toda esa información de esa parte de la historia importantísima. Y en Senda Ignorada, Gerardo Arce hace el papel, digamos, entre comillas, lo que podríamos decir, del villano. Del villano. Pero años atrás hace el papel de Honesto, precisamente. Honesto se llama el personaje que interpreta a Gerardo Arce en 1977, cuando Mauricio Mendiola dirigió La Mandrágora. La Mandrágora.
¡No sea farsante! ¡Ese dinero no es producto de su magia! ¡Ese dinero es robado! Honesto. Pero si nos divertimos mucho, ¿por qué no te querés venir a sentar con nosotros, ah? ¡Ah! El viejo la vio difícil hoy en la tarde. Fue un milagro. Wow, miren quién está aquí. Honesto gusta molestarme mucho. Come on, Honesto. Todo hombre tiene precio. ¿No gustarte mi dinero? Anda, casi te vuelves loca. Corre, que quiere enloquecer de placer. Honesto, ahora usted conoce hasta el color de mis medias. A ver, ¿qué recordás de la mandrágora? También una experiencia muy linda con Mauricio, que aprendí tantas cosas. Incluso Mauricio me impulsó a la publicidad. Me decía, vos tenés una voz que puedes utilizarla para hacer locución juvenil, voz fuerte, pero explorada por ese lado. En esa época no, todavía ni soñaba con hacer locución comercial. Era, bueno, más actor de la Compañía Nacional, claro. Pero después es lo que vino a salvarme económicamente para poder hacer el teatro que quiero. Por supuesto. Sí. En La Mandrágora, para detenernos un poquito en La Mandrágora, está también Rodrigo Durán. Rodrigo Durán. Yuyo Soto. Yuyo el Soto. Recordado Yuyo Soto. Claro. Lisbeth Quesada, Lisbeth, que es actualmente la defensora de los habitantes. Era novia mía ahí en esa... La novia que te dejó un poquito por intereses. Claro. Ricardo Negro, si mal no recuerdo. Ajá. O Ricardo Calvo Negro, más bien. No recuerdo muy bien. En fin, un elenco ya... el infaltable Álvaro Marenco. También, Álvaro Marenco, sí. Que está en todas las películas costarricenses, Alvarito. ¿Cómo fue? Era muy incipiente la filmación en exteriores, ¿verdad? En Barba. Sí. Fue una experiencia muy linda, muy profesional también para la época. Y bueno, yo recuerdo las locaciones, recuerdo una que fue en un balneario. Una escena muy violenta, sí, donde lo golpean a Honesto. Y como te decía, eran los primeros pasos, pero lo hacíamos con un convencimiento de que se iba a desarrollar aquí una industria, de que estábamos invirtiendo en una técnica que nos iba a permitir luego casi vivir de esto. Soñábamos con esto, con... Se ha cumplido de alguna manera. Favorecía mucho el trabajo de cine. Llegaban a hacerse muchas cosas aquí. No sé qué pasó. Tal vez malos manejos con los intermediarios, porque a vos te ofrecen una cantidad, pero a veces hay intermediarios que negocian directamente con el productor. Pienso que por ese lado, porque se fueron retirando.
se fueron retirando y no sé qué pasó, pero lo último que hice así fue el Dorado. Efectivamente, vamos a ir adelante y atrás en el tiempo. Dice Luis Fernando Gómez, a quien entrevistamos el lunes de Cinemateca, que cuando se filmó El Dorado, en el año 1987, el director, el laureado Carlos Saura, se quedó sorprendido del profesionalismo de los actores costarricenses. Sí. Él nos decía, si yo hubiera sabido, los actores que vienen aquí no hubiera traído todos estos, les decía. Nos decía porque se logró un ambiente muy bonito, un trato muy, muy igual con las estrellas. Y me refiero a Lambert Wilson y a Homero Antonutti, a Patsy Bisquet y todos esos tomamos Barón Limón. Y él ni los volvían a ver. ¿Cómo se combina ahora que decís esa bohemia inevitable de, sí, de los profesionales del teatro? Bueno, ¿cómo se combina con ese profesionalismo precisamente? Sí. Yo creo que es inevitable. Como dice Brecht, el actor tampoco no tiene que entregarse a la bohemia, pero tampoco desligarse de que es su vida, la vida, la realidad. El actor tiene que estar ligado a lo que ocurre, ir a conocer el mercado, conocer la vida nocturna. No te puedes ser como un monje, pero saber que su profesión le exige. Si tienes que grabar a las 5 de la mañana, estar, como decían, estar ya presto. Claro, en el llamado. En llamado, sí, prevenido, decían los españoles, prevenido. Y además entonces implica no puedes estar... sí, fuera de onda. Claro. Es un despliegue físico y emocional importante. Claro. Actuar. Claro. Y te mantiene, yo creo que al actor... estar en actividad lo mantiene vivo. Diego de Balcázar. En nombre de mi rey Felipe II. López de Aguirre. Aquí dice López de Aguirre traidor. Caballeros, ¿creen ustedes que el rey nos va a perdonar? ¿No hemos matado entre todos al gobernador del rey? Todos somos, por tanto, traidores al rey. Yo no firmaré nunca un documento de traición a mi rey. Lo firmé en nombre de mi rey. La muerte de Ursúa no ha sido traición, sino servicio al rey. Caballeros, aceptemos los hechos. Para desempeñar papeles como Honesto, como Martínez, como el profesor amigo en Password, Una mirada en la oscuridad, ¿cómo, qué tanto de Gerardo Arce pone en el personaje, por distinto que sea? Sí, eso es básico en el trabajo del actor. Siempre nos dicen los directores, bueno, los pedagogos, el actor tiene que partir de él, hay que partir de uno. Uno no puede hacer una base, hacer un personaje sobre una base falsa, idealizada, etérea. Tiene que partir de algo muy concreto. Y eso es partir de uno, partir de su historia también, de sus vivencias. Estas vivencias son un resorte para el trabajo del actor. No es que uno va a agarrar la emoción y la va a adaptar ahí para los requerimientos de la obra, no. Pero esa vivencia te sirve como un impulso, un resorte, para la emoción que se requiere en ese momento, claro. Un estímulo. Claro. Entonces tenés que partir de vos, partir siempre de uno.
Por supuesto, a uno le toca interpretar, me mencionaste, personajes con lógicas, como dicen, de conducta muy diversas. Así es. Pero siempre partir del actor, de sus memoria, de sus emociones. De lo que está hecho. Que, exactamente, que es su material que le permite crear con base a esas experiencias. Perdóneme por haberlo metido en tantos problemas. No se preocupe. Lo que importa ahora es encontrar a Carla. Me duele tanto tener que ver estas cosas. Son apenas chiquillas que deberían estar estudiando y no metidas en este infierno. Pienso que si un negocio como este prospera, es porque todos somos cómplices. Esa mujer tiene el vestido de Carla. ¿Cómo? El que llevaba puesto el día que la secuestraron. No me diga que no se lo robó. Yo no me robé ese vestido. Usted se lo robó. No, doña Rosana, déjeme explicarle, por favor. Déjeme explicarle. Cuando yo entré a limpiar, ese vestido estaba tirado en el suelo de la habitación. ¡Mentirosa! ¡Este vestido es de mi hija! ¿Dónde tienen a mi hija? ¿Quién es usted? Excuse me, sir. What happened? I paid a lot of money for a pretty. Not for this. I want my money back. Okay? Okay. Relax. Forget it. Forget it. Forget it. No, déjeme el vestido. Un siglo para soñar, son imágenes que estamos viendo mientras conversamos con Gerardo Arce hoy, el lunes de Cinemateca. Es un docudrama sobre los 100 años del Teatro Nacional, dirigido por Andrés Heinrich. ¿Cómo fue la experiencia de Un siglo para soñar? Sí, también muy hermosa. Siempre los recuerdo con mucho cariño a estos directores, porque me han permitido partir de mí. Sí, y han sabido leer cosas que están en mi ser y que se han podido entonces ya manifestar de una manera artística. Entonces ya lleva uno toda esa ventaja, ¿verdad? Todo ese material que lo puedes proyectar. Y este documental tan hermoso que parte del niño que recuerda... Recuerda las pinturas estas, me permitieron esa evocación y lo más hermoso del cine que queda, porque el teatro de alguna manera es efímero, estás en la memoria del espectador. Y cuando la gente me dice, ah, mira, usted es el que hizo El diario de un loco, ¿verdad? Y es una gran alegría que estés en la memoria de ese espectador, pero uno sabe que luego ya... te van a olvidar. El teatro se disipa, digamos. El cine, sí, el cine tiene esa ventaja. Que queda. Así es. Que queda. Vea, padrecito. Usted no me va a convencer de nada.
El santo patrono tiene que estar en la ermita de aquí del sur. No, muchachos. ¿Cómo se les ocurre? Pero, padre... Eso sería ir contra los mandatos divinos. Pero, padre, comprenda. Eso ni se discute, Luis. Están ya hechas las leyes de la iglesia que establecen... Pero, padre, escúcheme. Ya le dije que no voy a discutir con usted. Están primero los designios del Señor. No. ¿Qué designio ni qué 8/4? Usted quiere la imagen aquí... porque es un terco y se le metió entre... Padre, ya usted se salió con la suya. Ya tiene el corazón de Jesús en lugar del niño Manuel de Atocha. Concédanos por lo menos que la imagen esté en el sur. Pero, ¿ustedes creen que yo puedo jugar con la voluntad divina? ¡Dios me libre de eso! Vea, padre, comprenda que nosotros tenemos ese derecho. ¡No, no y no! Ni hablar más del asunto. Entiendan que el santo patrono tiene que estar aquí. Esta es la cabecera del distrito. El sur no es más que un estironazo del norte. Esta es la palabra de Dios y Dios está en el norte. Está bien, está bien. No se hable más del asunto. Pero piénselo, don Sínforo Somena. Hay cosas que yo sé. Le conviene pensarlo. Es Filomena Carrillo. ¿Qué será lo que busca? ¿Qué te pasa? Te he dicho que aquí no vengas. Tengo que hablar con vos, Luis. Pero ya, tranquilízate y contá, que no debe ser tan grave. Fue horrible, Luis. Horrible. El cura ese es un... Dios me perdone, Luis, pero lo detesto. Es un viejo sucio. ¿Qué quieres decir con eso? El cura ese me dijo que yo había cometido un gran pecado y que eso era penado por la ley de Dios, que tenía que hacer un acto de contrición que aliviara aquella culpa ante los ojos de Dios. Entonces me llevó a la sacristía y ahí me dijo que me desvistiera. Yo al principio no quería, pero el cura me dijo que el demonio me estaba deteniendo. Entonces me asusté. Maldito viejo. Me las va a pagar. Fue horrible, Luis, horrible. Condenado cura. Le jaló el rabo a la ternera y... hasta aquí llegó mi paciencia. No vayas a cometer una locura, Luis. Ya ha buscado demasiadas patas al gato. ¿Cómo se adapta un actor a los diferentes estilos? Hablemos de los directores de cine nacionales, digamos, del rigor, de lo metódico de Ingo Niehaus, de aquella chispa que tenía Víctor Vega, ajá, o de los métodos de Mauricio Mendiola. En fin, ¿cómo hace un actor para dar lo mejor con... caracteres tan distintos? Sí, yo creo que uno desarrolla una comunicación con el director, desarrolla un lenguaje, el buen director aprende a leer. Incluso a mí me sorprendía, trabajé muchos años con Juan Fernando Cerdas, creo que ahí me desarrollé y di un paso muy importante en mi formación de actor, lo reconozco, después de que renuncié a la Compañía Nacional, porque estábamos en condiciones laborales muy, muy, muy difíciles. Se habían congelado los salarios, no podíamos subsistir con esos salarios. Entonces me metí al Teatro 56. Con él aprendí, estábamos actuando y yo le hacía una mirada y él me contestaba a lo que yo le estaba preguntando, actuando. Actuando. Le decía y me decía... No, y teníamos un diálogo. Interesante. Entonces... con Víctor, que fue con los primeros que empezamos a hacer experimentos. Él recién llegado de estudiar cine, de la Unión Soviética, ex Unión Soviética, empezamos a hacer experimentos, hicimos cuentos de un cuento de Salazar Herrera, financiado por él. Más bien de Fabián Dobles, el hombre de la pierna cruzada.
¿De las llaves? ¡No! ¡Apúrele! Buenas, don. ¿Y quién es el muerto? Ningún muerto, señor. Figúrese que ni la tapa le hemos puesto para que no se nos ahogue de camino. Pero... qué cosa más rara. Pero muy merecida. Es un acto de caridad cristiana. Lo vamos a enterrar para que no se nos muera de hambre. Pero está lentadito, Piedad. ¿Cómo es eso? Mire, don. Este hombre es un muerto en vida. Y a los muertos hay que enterrarlos. Mire, don. Este hombre se pasó la vida la mama sentada. Todos los chineábamos. No le faltaba nada, ni su ropita, ni su comidita. Todo lo comía. Mamá, ¿me puedo coger ese bollito de pan? No, hijo, te doy un tranquilín. Iván, servirle manatilla, un tranquilín. Macho, me tiene que dejar 2 pesos para comprar candelas, ya no hay para la noche. ¿Qué, Iván? Está jodida la cosa, ahora no tengo. ¿Qué, macho? ¿Qué le va a hacer uno? Resignación. Sí, claro. Pero por dicha y pagan. Me parece que el vino va a aumentar. Yo traigo las candelas en la noche. Ya terminé. Eva, ayúdame a llevar a un tranquilino a la plaza. Antes de eso, habíamos hecho con Víctor, hicimos más de la ficción, de la imaginación de él, del director. Claro. Entonces nos fuimos conociendo a tan alto grado que Chumi me decía, él estaba a la par de Víctor y decía, ¿cómo hará para saber cuál cámara, en qué ángulo lo tengo? Porque estamos a distancia. Entonces yo aprendí a leer lo que está haciendo el director y le das, es de una cuestión de interacción. Claro. El buen director también sabe estimular el talento del actor, estimularlo, guiarlo. No como si fuera una marioneta, no, sino estimularlo. Algunos directores decían, a mí no me gustaba eso, lógicamente, porque está la vanidad también del actor, de que decía, al actor hay que hacerlo creer que lo que está sacando es de él, pero es uno. No, yo creo que es de interacción. Así es. Y volviendo al trabajo que he hecho con Juan Fernando Cerdas, que me permitió desarrollarme mucho como actor, porque en primer lugar éramos un grupo independiente, yo era el actor más experimentado ahí, entonces, lógicamente, el trabajo actoral recaía sobre mí. Que, claro. Y entonces, ahí tuve protagonistas importantísimos. Pude hacer obras muy importantes de Darío Fo, bueno, de él, 1856, No se paga, no se paga, Juana de Arco. Sí, cómo no. Entonces, volviendo a ese conocimiento con el director, uno llega a establecer ese lenguaje, a entenderlo y ya a saber qué es lo que te estás pidiendo. Directores tan diferentes como José Tamayo, que de la escuela española, así que desde la primera lectura te pedía la interpretación, pero desde la primera lectura. Entonces nos quedamos viendo y claro, éramos actores muy jugados, con mucho oficio, hacíamos radioteatros, a veces llegamos a hacer un radioteatro y decíamos, grabemos de una vez, y comenzamos a grabar, pero como a la mitad te das cuenta que el personaje que estabas haciendo era más viejo, entonces empezabas a decir el texto y después a modificarlo y a meterle un poco de edad ya, y tú ya... Ya corte, ya no. Hablemos de ese profesor, amigo, solidario en Password, una mirada en la oscuridad, dirigida por Andrés Heinrich y producida y escrita por Ingo Niehaus.
Uno de los mejores largometrajes ha sido juzgado en general por la crítica, de los mejores largometrajes que se han producido en los últimos años. Bueno, niños, creo que es hora de irnos. Hasta mañana. Permítame. Muchas gracias. Con mucho gusto. Carla, ¿verdad? ¿Y cómo te sentís aquí en esta escuela? Ahí vamos. ¿Eh? ¿Cómo te tratan tus compañeritos? A veces bien y a veces no. A veces no. ¿Y tu abuelita cómo está? Ah, muy bien. Tengo tiempo sin verla. Dígale que Osvaldo le manda muchos saludos. Está bien, yo le digo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo fue esa vivencia? Como te decía, sí, muy linda porque uno se siente protagonista y te compromete, está dentro del espíritu de, también de lo que sos. Como artista uno se siente que es con la posibilidad de poder expresar tantas cosas que tenés dentro. Claro. ¿Cómo hace el actor para... En las tablas, olvidarse del público, que a veces está muy cerca del público, en escenarios circulares. Eso es todo. Y para olvidarse de la cámara cuando está en el cine o la televisión. Sí, eso es... Y para tomarle en cuenta también. Claro. Eso es la técnica. Eso es básico, es de Stanislavski, parte de eso. Él le llama soledad en público. Los he llamado a ustedes, precisamente, y no a todos, por dos razones. Primero, porque sé que no le escatiman al dios de la guerra las ruedas que su carro necesita para aplastar al enemigo, ni le regatean la sangre de los hijos. Pero si sucede que al regresar debilitados al techo protector hay mucho sacar cuentas en el mercado, ustedes, por supuesto, se harán cargo de decirme a Tebas que la pérdida de sangre no fue mayor que de costumbre. Y también porque Tebas, como siempre, demasiado generosa, salvada una vez más, correrá a limpiarle la frente a los que regresan jadeantes. Y no tendrá cuidado en fijarse si es sudor de guerrero furioso o si es simplemente sudor de miedo mezclado con el polvo de la fuga. Por eso cubriré, y ustedes deben aprobarlo, a Eteocles, que murió por la ciudad con tumba coronada, pues murió por ella. Pero el cobarde Polinices, pariente de él y mío, y amigo del pueblo de Argos, yacerá sin entierro como yace aquel pueblo. Era un enemigo mío y de Tebas. Por eso quiero también que nadie llore que se ha dejado al descubierto visible comida y que se ha despedazado por aves y por perros. Pues si alguien considera su vida mayor que la patria, ese no vale nada para mí. Pero aquel que tenga buenas intenciones con mi ciudad, muerto o vivo, será inmediatamente honrado por mí. Espero que eso apruebe. Soledad en público. Soledad en público. Se llama entonces, Soledad en público. Soledad en público. El actor se concentra en lo que está haciendo. Ahí ya, vienen pequeñas acciones físicas. Parte de... Es como un circulito. Vos estás acá... en el momento que estás concentrado en lo que estás haciendo, en, en tus objetivos, las circunstancias que se proponen, ya desaparece esa presencia del público, pero sí hay que manejarlo. Tenés claro. Que estar consciente también que te están viendo, que estás actuando para una cámara. Pero creo que ese es el manejo del actor. Esta técnica te ayuda a manejar conscientemente esa soledad en público. No te puedes olvidar totalmente porque
tenés que tener un control también de las emociones, claro. Un manejo de la imagen, ¿sabes? El espectador te está viendo como un lente, por supuesto. ¿Sabes qué plano le estás dando? Si miras acá, te están viendo los ojos y hay una lagrimita, manejarla, pero ese control es lo que te da la técnica. Volvamos al principio, teatro, cine o televisión, ¿en cuál medio te sentís más a gusto? En el teatro. ¿En el teatro? Sí, bueno, en primer lugar porque es lo que más he hecho más teatro que cine. Y el cine, cuando se hace en condiciones que favorecen al actor, me siento muy bien, pues no voy a decir que me siento mejor haciendo una obra en que uno tiene que hacer la utilería y la producción y al Dorado, que estabas en un yate esperando a ver que te llamaran o estabas en un apartamento que te tenían ahí claro. Con viáticos y bueno, por supuesto. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando se hace cine? A veces en condiciones muy, muy difíciles para el actor. Que te llaman y te dicen, bueno, vas a hacer un casting, haceme este personaje, es dueño de un hotel, hacémelo. Entonces yo le digo a la directora, pero ¿el protagonista cuánto tiempo tuvo de laboratorio para crear este personaje? 3 meses, 2 meses, bueno. Y a mí me llamás y me decís, hacelo. Entonces, ahí es donde yo me siento desubicado como actor de teatro, en que tenés un periodo de búsqueda, de ensayo, en que te van llevando, te vas encontrando cosas, está el gozo de también de la creación, cuando encontrás cositas que decís, mira, esto es del personaje. Pero de pronto llegas a hacer cine en estas condiciones, lógicamente que uno no se siente muy bien. Claro. Pero eso obedece a condiciones que a veces directores te exigen porque necesita que salga esto rápido. También el hecho de la secuencia. Claro. En el teatro está la secuencia, una escena te lleva a otra, otra. En el cine a veces vamos a empezar a cortar la escena. Claro. Y es más. Entonces es más violento para el actor. Bueno, es interesante este oficio o esta profesión. Muchas gracias, Gerardo. No, a ustedes y a vos. Ha sido realmente muy interesante escuchar estas vivencias de un actor costarricense de gran trayectoria a quien tuvimos hoy en Lunes de Cinemateca. No se pierdan nuestro próximo espacio y de nuevo, gracias, Gerardo.